Hola, muy buenas. Hoy os voy a enseñar a hacer un bálsamo antiestrías para aplicar en la barriguita, en los pechos, muslos y zonas delicadas durante el embarazo, ¿de acuerdo? Venga, os explico. Para realizarlo vamos a necesitar 40 gramos de manteca de karité, 10 gramos de aceite de aguacate, 11 gramos de aceite de germen de trigo, 10 gramos de aceite de almendras dulces, 10,45 gramos de lanolina. Lo podéis sustituir si lo queréis vegano del todo, ¿de acuerdo? O sea, es un ingrediente prescindible. También vamos a necesitar 6 gramos de aceite de baobab y 4 gramos de aceite de monoide tiare, porque recordemos que el uso de aceites esenciales durante el embarazo está desaconsejado. Entonces le ponemos esos 4 gramitos de aceite de monoide tiare, que nos lo va a perfumar, y un recipiente de vidrio que ya esté limpio, desinfectado. 2 cucharas, una para la manteca de karité, la otra para la lanolina, y un palito de madera. Ahora procederé a pesarlos y os voy enseñando. Ya tenemos pesados los 40 gramos de manteca de karité. Ahora voy a deshacerlo o en el microondas o en el baño María, lo que mejor os vaya cada uno. ¿Veis que ha bajado un poquito? Ya no se ve tan súper llena. Pues ahora aquí encima voy a pesar la lanolina para calentarlo todo juntito. En este caso no han sido 10,45, son 10,60, no pasa nada. Voy a calentarlo un poquito para que se mezclen bien los ingredientes. ¿Qué veis que no termina de integrarse la lanolina con la manteca? Un golpecito más de calor y sin problema. Vale, 5 segundos más de microondas y casi lo tenemos. 10 gramos de aceite de aguacate. 11 gramos de aceite de germen de trigo. 10 gramos de aceite de almendras dulces. 6 gramos de aceite de baobab. 4 gramos de aceite de monoide tiare. Aquí tenemos nuestro bálsamo antiestrías para utilizar durante el embarazo. Si por ejemplo no disponéis de aceite de baobab, no pasa nada. Podéis poner un poquito más de almendras dulces, o germen de trigo, o aguacate, o karité, lo que mejor os vaya. Eso a gusto de cada una. Igual que el aceite de baobab, podéis sustituir cualquier otro aceite por otro diferente. Esto es más o menos, son aceites que por sus propiedades son los más indicados para este uso, ¿no? Ahora dejaremos ya el botecito tapado en reposo 24 horas. A mí me gusta meterlo en la nevera porque así enfría un poquito más rápido. Eso ya al gusto de cada una. Podéis hacer esta cantidad, que es la que yo siempre hago, es orientativo, o la podéis doblar. O sea, el doble de manteca de karité, de aguacate, germen de trigo, monoi, baobab, eso ya a vuestro gusto. Pues nada, espero que lo probéis. Si os gustan este tipo de vídeos, ya sabéis, suscribiros al canal, que iréis viendo más recetitas y más cositas. Venga, un besazo, hasta pronto.